En los últimos días se ha registrado una baja considerable en los casos activos de COVID-19, lo que ha permitido que muchas comunas del país avancen en el denominado plan paso a paso, evitando las restricciones sanitarias. Pero, ¿cuál es la proyección para los próximos meses? La analizamos junto a Tomás Pérez Acle, biólogo computacional y director de la Fundación Ciencia y Vida. ¿Cómo estás, Tomás? Como siempre, muchas gracias por estos minutos y esta conversación. Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, desde las proyecciones, lo hemos comentado tantas veces, siempre es bueno tener claridad de que cuando uno piensa en o proyecta los PICs, por ejemplo, más bien los PICs se ven de manera retroactiva, cuando uno dice, bueno, la mayor cantidad de casos se dio en esto porque hay una tendencia sostenida que de alguna manera muestra una baja. Al parecer, y ahí te hago la primera pregunta, de hecho, por los datos que se han dado en las últimas semanas, efectivamente se ha consolidado esa tendencia y podría continuar, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros ya pasamos por el pic de lo que fue la infección por Omicron. Este ocurrió alrededor de dos semanas atrás. Si bien nosotros veíamos una disminución de los casos, que era dependiendo de cuándo estábamos considerando, hay que recordar que los lunes hasta los miércoles siempre estamos reportando los exámenes del fin de semana. Uh-huh. Lo que teníamos que mirar de manera más relevante era la positividad. Y ya vemos una positividad que se reduce de manera sistemática, lo cual va de la mano no solo de la reducción de los casos, para aseverar que ya efectivamente pasamos el pic de Omicron. Sin embargo, lo que está ocurriendo en el país es algo que es curioso cuando lo comparamos con el escenario internacional. En la mayoría de los países vimos un pic de Omicron muy marcado y una caída también muy marcada en el número de infectados. Sin embargo, la caída que estamos viendo en Chile no tiene el mismo comportamiento que se ha dado en otros países. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que estamos viendo más bien es una disminución, es cierto, sostenida de los casos, pero no de la misma magnitud que esperábamos comparado con la situación de otros países. No con la intensidad y rapidez que se dio en Europa, por ejemplo, ¿no? Ese es el punto. Así es. Ya. Así es. O en Europa o en Estados Unidos. Claro, también. En varios países de Europa también. Sino también lo que estamos viendo hoy día es más bien una disminución sostenida, por cierto, de los casos, pero estamos entrando en una situación donde la disminución se está desacelerando. Y esto probablemente tiene que ver con el comportamiento de nuestra población. Hay que recordar que el pico ocurre a mediados de febrero, muy cerca de cuando nosotros habíamos hecho la proyección, ya hace casi dos meses atrás, ¿no? Siempre hablamos, y no solo nuestro grupo, sino otros grupos, que debería darse entre la segunda quincena de enero y la segunda quincena de febrero. Finalmente fue dentro de la segunda quincena de febrero. Y nos pilla a los chilenos, en la mayoría de los casos, de vacaciones, tratando de disfrutar la fecha estival, ¿no? Entonces, probablemente hay mucha gente que tiene síntomas y que no se hizo los exámenes y que está esperando volver a marzo, volver a, de alguna manera, la realidad para hacerse los exámenes. Y esto probablemente está empujando los casos de la manera de que no se produce esta reducción tan dramática como ha ocurrido y tan rápida como ha ocurrido en otros países. Tomás, claro, eso quería preguntar. En el fondo, en la proyección, ¿qué rol juega el factor marzo? Así le han dicho algunos. Todos los niños de vuelta en el colegio, de forma presencial, todos volviendo también a nuestros trabajos y ya muchas empresas dejando lo telemático y volviendo presencialmente, lo que también hace que estemos mucho más juntos con, además, y voy a sumar, no sé si tiene también parte importante dentro de la ecuación, factores climáticos, que aquí obviamente van a empezar a cambiar. Llega el otoño, nos empezamos a encerrar un poco más, ya no estamos en los patios haciendo vida tanto al aire libre. Claro, por cierto, partamos por lo último, que es muy importante. Es cierto que los factores climáticos son muy relevantes, ya lo tenemos muy claro. No necesariamente por la cantidad de radiación ultravioleta, que era parte de las hipótesis que manejábamos al principio de la pandemia, esta idea de que países que tuvieran mayor radiación ultravioleta podían de alguna manera destruir el virus que se mantiene en los aerosoles, sino más bien porque, como tú bien mencionas, hacemos la vida al interior de recintos cerrados, en nuestras casas, en los centros comerciales, en los supermercados. Evitamos salir debido a que baja la temperatura. Entonces, claro que el factor climático juega un rol en la medida en que nuestra vida está radicada principalmente en lugares cerrados. Sabemos que este es un virus que se transporta por aerosoles. En la medida que la temperatura baja, tendemos a ventilar menos los recintos y con menor ventilación se acumulan los aerosoles y aumenta la infección. Eso es un factor muy importante que ya está claro. El otro factor que tú mencionas tiene que ver con la vuelta a clase. Y qué bueno que lo preguntas, porque si nosotros miramos y hacemos un análisis comparativo de la situación chilena, como lo hicimos recién con el PIC, donde vemos que todo el PIC no baja de la misma velocidad que bajó en otros países, también podríamos esperar un aumento de la infección, tal como se dio en el caso, por ejemplo, de la mayoría de los países de Europa,
Porque el pic de Omicron que tuvieron lo tuvieron justo antes de entrar de vuelta al colegio en la mayoría de los países, ¿no? Entonces, cuando entran los niños de vuelta al colegio, se produce un aumento de la infección. En muchos de los países, este nuevo aumento de la infección se da del orden de entre 3 semanas a un mes desde el pic que tuvieron anterior. Así que algo parecido podríamos esperar, y movido principalmente por el aumento de infección que se da a nivel de los colegios. Entonces, es esperable, ojalá que no sea el caso, pero la verdad es que lo más probable es que se dé el caso en que volvamos a tener un aumento de la infección, principalmente promovido por el aumento de la infección a nivel de los colegios. Tomás, a ver, aclaremos un punto que he escuchado bastante con respecto a lo que es esta baja sostenida que estamos comentando y algunos tienen esa duda. Dicen la siguiente frase, a ver si está correcto o no. El virus, o en este caso la variante para ser más exacto, llega a un punto en que no encuentra, voy a hacerlo bien simple, tanta gente para poder diseminarse. Es decir, ya tanta gente se ha contagiado con esta variante o con el virus en sí que hay un plazo o un periodo, una ventana donde finalmente el virus no se logra diseminar de la misma forma, velocidad e intensidad que lo hacía en su minuto, principalmente porque la vacuna, pero también porque ya hay muchos que se han contagiado, especialmente en el mes de enero y febrero, si queremos ponerlo de esa manera. ¿Es correcto eso y qué implicancias tendría? Claro, es muy cierto, ¿eh? Como tú lo mencionas, lo que nosotros hacemos para calcular proyecciones que nos permitan determinar cuál va a ser el impacto no solo de esta pandemia, sino en general de otras pandemias, es determinar lo que llamamos la población susceptible. La población susceptible la definimos como aquellas personas que podrían contraer el virus, ya sea porque no tienen inmunidad natural, como es el caso de este virus, o no tienen el proceso de vacunación, o teniendo el proceso de vacunación, como es el caso de esta variante, todavía podrían infectarse. Hay que recordar que estas proyecciones que nosotros hicimos hace 2 meses atrás, que finalmente no quedamos muy por debajo del valor que obtuvimos al número de infectados al pic, se basaban en que la protección contra la infección del proceso de vacunación era del orden del 60 al 70%. Y como esta, no solo nuestra proyección, sino otros grupos también no se validó en la realidad, lo que podemos concluir es que la protección contra la vacunación, la protección de la vacunación contra la infección, bien digo, es mucho menor y estaría del orden del 40 al 45%. Por lo tanto, cuando volvemos a calcular la población susceptible, tenemos que considerar una población muchísimo mayor, dado que la protección de la vacunación contra la infección es menor. Y por lo tanto, cuando pasamos esta situación del pic y se empiezan a disminuir los casos, tiene que ver con que la población susceptible, que como tú bien dices, le queda remanente al virus de tal manera de poder dispersarse, es mucho menor porque, como bien dice, mucha gente ya se infectó o mucha gente tiene, de hecho la mayoría de los chilenos tenemos nuestro proceso de vacunación completo, y aun cuando la eficacia de la vacunación contra la infección, nosotros calculamos que es del orden del 40-45%, sigue siendo una buena noticia, porque hay que recordar que nosotros, seres humanos, no tenemos inmunidad natural contra este virus, por lo tanto, la mejor defensa que tenemos contra el virus, particularmente contra estas variantes, es el proceso de vacunación. Tomás, en términos generales, revisando lo que ha pasado en Europa, cómo se ha desarrollado hasta ahora la pandemia, ¿cuándo es un momento lógico para que un país se cuestione si sigue adelante con las restricciones que ha puesto, como lo han hecho, no sé, Dinamarca, otros países, también Suecia, Inglaterra? Estaba revisando recién que Alemania ya sacó de su lista a todos los países del mundo que estaban como en la lista de riesgo a raíz del COVID. O sea, se están relajando las medidas y se está viviendo o tendiendo a mirar esta pandemia más que como una pandemia, como una endemia. Se le ha preguntado a la autoridad si en Chile es momento de hacerlo. Dice que todavía no. Pero ¿cuándo es el momento de hacerlo? ¿O eso va a depender más bien de temas como políticos, sociales? No tiene como un indicador médico, por así decirlo. Bueno, la verdad es que la decisión, como siempre, la pandemia es política, y eso fue parte de lo que no solo nuestro grupo, sino la mayoría de los científicos y científicas que tratamos de aportar a la pandemia, tuvimos como uno de los grandes aprendizajes. Finalmente, las decisiones son siempre políticas, ¿no? Independientemente de cuáles son los argumentos que se van a dar en una u otra dirección. Sin embargo, uno puede aplicar criterios también que tienen que ver con el ámbito de la salud pública, y un criterio que utilizan mucho los epidemiólogos tiene que ver con la población susceptible, que es lo que comentábamos recién. La población susceptible, suponiendo que estuviéramos enfrentando un virus cuyas variantes no fueran capaces de reinfectar a personas que están vacunadas,
dependería entonces la decisión necesariamente del número de personas vacunadas. Y como tenemos un porcentaje muy alto de la población vacunada, de hecho somos de los países que tienen la mayor tasa de vacunación, y no solo eso, sino además la mayor tasa de población con dosis de refuerzo, e incluso ya estamos yendo a una segunda dosis de refuerzo, entonces uno podría pensar que el porcentaje de personas vacunadas más el porcentaje de personas que han sido infectadas podría ser una de las variables relevantes para tomar la decisión. Muchos países están efectivamente basando su decisión en este elemento, en estos dos elementos, y es comprensible que después de 2 años de pandemia, pese a que hay que reconocer y lamentar del orden de 50.000 personas fallecidas en Chile, y siempre deberíamos preguntarnos qué es lo que dejamos de hacer para evitar que alguna de estas personas falleciera, teniendo eso en consideración, es muy comprensible que los países estén pensando ya en abrir, eliminar las medidas, sobre todo considerando el éxito de la vacunación. Hay que decirlo muy claramente esto, pese a que todavía la posibilidad de infectarnos es aún mayor que en el caso de las variantes anteriores, todavía la protección contra la enfermedad grave sigue siendo del orden del 70 al 80%, lo cual indica que el éxito de la vacunación es probablemente una de las variables más importantes para tomar la decisión. Sí, pero a lo que apuntaba Carla, también yo lo leo de esa forma, es este paso que muchos esperamos, digamos, de que, bueno, aquí lo va a determinar en su minuto, debería ser así la Organización Mundial de la Salud, que de una pandemia se pasa a una endemia. Ahora, ¿cuántos pasos anteriores se tiene que llegar a este punto, digamos? Porque cuando ya estamos en endemia es claramente, de hecho, lo que sucedió en estos países europeos, por ejemplo, Dinamarca, donde ya se establece desde el mismo gobierno y la autoridad sanitaria local de que más bien estamos en ese segundo proceso. Pero ¿cómo se llega y con qué se llega a ese punto? Sería bueno, Tomás, definir claro. También lo que es una endemia para mejor, entender sí, la claro. Diferencia con una pandemia. Claro. Sí, bueno, a ver, hablemos de enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas son las que son capaces de ser transmitidas entre distintos portadores, ya sea que el portador puede ser una persona o puede ser un vector como un mosquito, como el caso del dengue o el Zika, o como el caso del ANTA, el ratón colargo que existe en gran parte del país, ¿no? El caso del virus SARS-CoV-2 es transmitido principalmente una vez que llega a los humanos, porque es un virus zoonótico, proviene de los animales. Cuando llega a los seres humanos no lo transmitimos entre nosotros, y por lo tanto son enfermedades que consideramos transmisibles. Cuando se habla de una epidemia, se habla de un brote, es decir, de una enfermedad infecciosa que empieza a dispersarse en una población que antes no se tenía un registro estadístico de su existencia. Podían ocurrir brotes a lo largo del tiempo, pero permanentemente no se tiene registro de la presencia de esa enfermedad. Cuando hablamos de pandemia, estamos hablando de una enfermedad epidémica, es decir, un brote de una enfermedad infecciosa, cuya dispersión geográfica va más allá del lugar de donde proviene, que es el caso de la COVID-19, que es la enfermedad producida por el SARS-CoV-2. Ahora, cuando estamos hablando de una pandemia que lleva 2 años en el mundo, podríamos hablar de otras pandemias que llevan 40 años, como el caso de la enfermedad del SIDA, que es producida por el HIV. En este caso estamos hablando de una enfermedad pandémica que lleva del orden de 2 años en el mundo. Y lo que vemos ahora consistentemente es que están apareciendo nuevas variantes, que por lo tanto, en términos generales, durante el año, si uno hace un muestreo estadístico, siempre va a encontrar personas infectadas en la población. Y en ese minuto uno puede pensar, entonces estamos en el concepto de una enfermedad endémica. Es decir, consistentemente a lo largo del tiempo, independientemente de la temporada de la cual se trate, estamos encontrando personas infectadas. Por lo tanto, podríamos considerar que estamos en presencia de una enfermedad endémica. No es la primera. Estamos llenos de enfermedades endémicas, desde el resfriado común hasta, por ejemplo, la influenza H1N1, que en ese caso es una influenza que llega de manera estacional y que tenemos que vacunarnos todos los años porque, como ya lo sabemos, los virus mutan. Tomás Pérez Acle, biólogo computacional y director de la Fundación Ciencia y Vida. Tomás, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien.